Ministras y altas autoridades del Mercosur relacionadas con los asuntos de la mujer se reunieron en Venezuela para abordar el tema de la violencia de género en la región como problema de salud pública. En el encuentro, la titular venezolana Andreína Tarazón resaltó la atención de más de 18.000 mujeres en situación de pobreza extrema durante estos últimos 6 meses a través de programas sociales. Destacó también la creación del Banco de Desarrollo de la Mujer, que ha aprobado más de 140.000 créditos para el impulso de proyectos socioproductivos. La ministra Tarazón resaltó igualmente el aumento de la participación femenina en todos los ámbitos de la sociedad. Que nuestro gobierno sigue avanzando en políticas de inclusión y sobre todo que nosotras y nosotros vemos la inclusión social desde el punto de vista estructural. No es posible que nuestras mujeres salgan estructuralmente de la pobreza si no las empoderamos, si no le damos herramientas para su superación estructural, y evidentemente uno de esos campos es el desarrollo productivo.